todas las becas en comparación con la administración anterior o anteriores? Yo Para no pienso ponerle el que nombre. sí, no, yo pienso que hemos incrementado fácilmente como un 15% el número de las becas. Y son insuficientes, como bien son dices. Insuficientes. Tenemos 10 mil, debiera haber 30, 40 mil en la ciudad. Sin embargo, bueno, pues vamos al límite, siempre es ese límite de los recursos con los que disponemos. Alcalde, la ciclopista, lógicamente se construyó una nueva en un espacio nuevo. Pero ¿qué va a pasar con la antigua ciclopista? Es la inquietud que a lo largo de, es el tema de la semana, la a lo largo ahí, de la semana, que si va a desaparecer, inquieta, que quieren que la dejen. Y este espacio compete al municipio. ¿Qué tienen planeado hacer con ese...? Mire, nosotros operamos la ciclopista como municipio, pero el terreno está a nombre del Estado. Uh-huh. Todo el parque está a nombre del Estado. Entonces, el Estado trae un proyecto de rehabilitación del Auditorio del Pueblo, su techo, su acústica, rescate del Salón de los Cristales, hacer una plazoleta enfrente en la explanada y en la parte de atrás poner domos y canchas bien hechas, techadas, nuevas. Y para esa zona traían de proyecto hacer un estacionamiento en esa zona. Por eso se hizo la nueva ciclopista. Pero pues también tienen razón quienes señalan que pues, en lugar de una ciclopista 2, que cuál sería el problema, ¿no? Creo que se debe de dialogar, claro. Se debe de buscar la mejor alternativa para los deportistas y para el proyecto que se va a desarrollar para el parque. Y consensarlo, ¿no? Porque consensarlo, se supone claro. Que se están creando espacios y no... O sea, no sí, y se deben de escuchar a las partes, así como claro. Deben de escuchar el proyecto que tiene el gobierno del Estado, también se debe de escuchar el proyecto o la inquietud que tienen algunos deportistas, ¿verdad? Alcalde, hay quienes pudieran decir que el apoyo al deporte es superficial, sin embargo lo hemos visto en unidades como la de José Revueltas, que yo en lo personal nunca me hubiese imaginado que llegara a quedar como está ahorita, ¿no? Porque es una colonia ya de mucha tradición, de claro. Muchos años, que nadie le había puesto mano. Nadie. Luego ahí dicen, es que el alcalde Adán Soria es el prototipo de presidentes que requiere el deporte de Durango. Mire, es que tengo muy claro el proyecto del deporte para la ciudad, o sea, yo a veces cuando no tienes claro, pues ahí andas dando como palos de ciego. Claro. Yo tengo muy claro, el deporte, lo que a mí me compete como alcalde es la activación física. Y yo lo pienso, a ver, ¿por qué una señora no lleva natación a su niño al parque? Porque tiene que pagar camiones, claro, se tiene porque que tiene que pagar taxis, se tiene que trasladar. Y yo veo que cuando ponemos los espacios allá en las colonias están llenos de niños. Y si les pongo un promotor deportivo, un instructor, una clínica, los cursos de verano, uff, o sea, saturados todos los niños ahí. O sea, la gente sí quiere que sus niños vayan a hacer actividades extracurriculares, sí quiere que estén en este tipo de actividades, pero luego no tienen los claro, medios. No hay medios. Entonces, yo me pregunto, a ver, cuando no tenemos esta infraestructura en las colonias, ¿qué hacía la gente? Uh-huh. No, pues estaban en la esquina los chavos. Pero varios van a estar molestos, porque si, bueno, Adán nos llenó de los espacios deportivos. La siguiente administración, ¿con qué las vamos a sostener? ¿Con qué las vamos a mantener? ¿Hay algo sí se puede, mire. Sí, claro que sí, sí se puede. ¿Cómo pueden, podrían hacerle las siguientes administraciones para darle mantenimiento y conservarlas como hoy? Mire, con lo de un año de inversión se puede dar un mantenimiento y una consolidación a los espacios. O sea, que cada administración le demos una buena arreglada a los espacios en los 3 años, dura para la siguiente administración. Entonces, ese me parece que no es tema. Yo me he propuesto hacer una consolidación el año entrante, cerrar con una buena consolidación de todos los espacios deportivos, pintar, rehabilitar lámparas, rehabilitar cercos o bardas perimetrales, hacer una, dejarlas pues en buenas condiciones para entregarlas así y que así la siguiente administración le van a durar 2-3 años. Así sucedió cuando Ramírez Gamero hubo el boom de las unidades sí. Deportivas, fue quien hizo la mayoría de los espacios deportivos y duraron años sin que les metieran, pensando, eso es lo malo, pensando que iban a ser eternas. Yo por ejemplo recibí la Chiquis Cavada, vayan a ver sí. La Chiquis Cavada cómo está, pero yo le metí, ¿verdad? Yo la repinté, ya arreglamos. Terminó, ya está terminado, le falta algo a la Chiquis Cavada. No, está completa. Ya completa. Está completa la Chiquis Cavada. La Vasco Raña.
El Vázquez Raña lo maneja el gobierno del estado. Esa es la confusión. Ustedes ayúdenos a aclararle a la gente. Hay algunos espacios deportivos que no los tenemos nosotros. Que deberían de tenerlos, ¿no? Los deberían de dar. Deberían de dar porque están dentro del municipio, dentro de la capital. Y miren, nosotros a veces andamos batallando por terrenos para hacer las inversiones porque los terrenos deben estar a nombre del municipio. Claro. Entonces, si a nosotros nos dieran, por ejemplo, el de acá del Cerro del Mercado, ¿cómo se llama esa unidad? La Gándara Sota. Nosotros pudiéramos invertir en la Gándara. Y está arruinadísima y costó, pues en su tiempo, fue una de las mejores unidades deportivas. Claro. O sea, con una rehabilitada, pues queda su... La otra, el Vázquez Raña, por ejemplo. O el otro deportivo. La Galindo Higuera. La Galindo Higuera. Está también. También. O sea, y bueno, pues ahí están las unidades deportivas del municipio. ¿Por qué? Porque el recurso está bajando hasta los municipios ahora. El recurso del deporte popular. ¿Por qué? Porque ¿a quién le toca la activación física? A los municipios. Por eso nos está bajando a nosotros el recurso. ¿Qué debería de tener? Me parece que es muy adecuado lo que está haciendo Lugo. ¿Qué debe de tener el gobierno estatal? Un gran centro de primer nivel. Ah, sí, de alto rendimiento. De alto rendimiento. Okay. Eso es lo que debe tener, y muchas becas, y no buenos instructores. Y no el deporte popular que está haciendo ahí, que les compete a ustedes, haciendo así liguitas, es. Promocionando escuelitas, eso cuando es eso le compete al municipio. Eso es nuestro. No, un gran centro de alto rendimiento, una muy buena red de organización de las Olimpiadas, 5, 10, 20 torneos de alto rendimiento calendarizados en el año, buenos instructores, muchas becas, y un extraordinario centro de alto rendimiento con todas las disciplinas. Eso es el... Y a partir de ahí que ellos tengan como veedores y que anden en las unidades deportivas captando chavos para el alto rendimiento. No habrá manera de dejar reglamentado todo eso, porque todo eso se puede caer en las siguientes administraciones, sí. ¿No creen? Sí, como sí. Se han venido cayendo poco, porque... A nosotros que nos toca esforzado, tenerle su área deportiva cerquitas para la gente, para que el ama de casa, para que el padre de familia se active, los chavos... Y que todo mundo sepa que el sabadito, el domingo puede ir una clasecita de Zumba allá a la vuelta de su casa y que estar haciendo ejercicio. Y que va a estar en buen estado y que está segura y que hay vigilancia y que puede mandar a sus niños. Que el curso de verano es ahí. O sea, ya sistematizar todo eso para que mucha gente vaya a hacer deporte. Ese es el, por eso decía yo, hay muy buena visión, está muy claro lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a consolidar ese tipo de unidades deportivas y vamos a seguir haciendo más unidades deportivas. ¿Por qué? Porque sí se puede tenerlas en buen estado. Yo digo, es programar, ahorita tenemos 22 unidades deportivas, ojalá lleguemos a las 30 y programar al cierre de la administración, entregarlas en buenas condiciones. Los que vienen igual, las utilizan, crecen en infraestructura y cierran al final con un mantenimiento que se las entreguen en buenas condiciones a las siguientes administraciones. Y ahí se van, y si duran las... cuando están en buen estado y hay organización, los mismos comités, las mismas ligas, se encargan de que aquello pues amplíe su vida útil. Entonces, creo que sí se puede, estamos demostrando que sí se puede, y es muy importante que todos los deportistas nos convenzamos de eso, de que Durango sí puede ser una ciudad deportiva, una ciudad activa, deportivamente hablando. Y romper con los mitos de obesidad, porque yo creo que es un mito, porque yo salgo al centro y cuento 10 gente de cada 10, uno o dos están sobrepasados, pero no están tan obesos como nos han hecho saber que Durango es el primer lugar de obesidad. Pues a lo mejor pasaditos de peso sí, pero tan gordotes yo creo que no, ¿verdad? ¿O qué? Ya se fue. Alcalde, ¿no sería factible protocolizar todas esas acciones con un registro municipal del deporte que quedara plenamente establecido lo que se está haciendo y los programas que se están atacando? Sí, tenemos una reglamentación, acabamos de sacar un nuevo reglamento para las unidades deportivas. Ya está vigente. Sí, está vigente, ¿y ya se está publicó operando en la Gaceta? ¿No? Y se está operando, estamos comenzando a reglamentar, a señalizar las unidades deportivas. Es paso a paso, ¿no? A veces no podemos ir como autoridades más rápido de lo que la gente quiere que vayamos, porque la gente necesita sus periodos de adaptación. Por ejemplo, un reglamento en una unidad deportiva, si la gente estaba acostumbrada a cierta manera, pues necesita su periodo de amortiguamiento también, el comenzar a aplicar el reglamento, no ser muy drástico, porque entonces lo que generamos son conflictos. Claro. Ahí vamos, poco a poco, con la aplicación del nuevo reglamento. Bueno, pues sabemos que su tiempo es importantísimo, ya le dedicó, le quitaron aquí el tiempo a los de Política 2.0 bastante, ¿verdad? Así es. Bastante tiempo. Bueno, su marca no quiere hacer lo mismo, sabemos de la importancia de su tiempo y le agradecemos.
alcalde, el haber aceptado esta invitación y ojalá y sigamos viendo periódicamente. Con todo gusto, yo estoy atento a sus invitaciones. Que sí se han acercado más al voltean al ámbito deportivo. Y no, hay que buscarlo en las unidades deportivas porque es un alcalde deportista. Así es, vamos a consolidar la José Revueltas, vamos a pavimentar las dos calles que nos faltan en los costados, a ponerle su barda, sus cámaras de videovigilancia y su pasto al campo de béisbol. Y va a quedar de veras aquello precioso. Lo mismo vamos a hacer en Valle Verde y lo mismo vamos a hacer con el Deportivo 450 de allá del parque. Esos tres grandes deportivos y vamos a seguir haciendo pequeñas unidades deportivas en fraccionamientos y en colonias. Oiga, alcalde, por último, en zonas residenciales no se tiene tanto este arraigo de... Tenemos una limitante. Tenemos una limitante que es el origen del recurso nos pide que sea en zonas así. Exacto, popular. Así es, popular. Que es donde más se necesita la calidad. Así es. Porque aquellos van a los gimnasios, entonces... Bueno, tienen otra forma de vivir. Alcalde, muy amable, gracias. Al contrario. Gracias. Y nos esperamos gracias la próxima. Por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias por su atención y no se vayan porque a continuación sigue Ciudad 2.0 con mi compañera Daniela Hernández Fuentes. Buen provecho. Gracias. Marca 2.0. Una producción realizada por Ahora Televisión.